Azken hilabete terdian Victoria Eugenia Antzokiko gela txiki honetan ernatze prozesu bat garatu da, antzeslan baten muntaketa lana. Normalean barneko lana ateak itxita egiten den lana izaten da, baina De Feria Donostiako antzerki feriaren eskariz Fernando Bernues antzerki zuzendariak ateak ireki dizkie lan hori ikusi eta ikasi nahi izan dutenei. Soy Fernando Bernués y me dedico pues a la dirección escénica o a la escritura escénica que le llamo yo y al trabajo audiovisual también. Mi actividad principal se ha referenciado en Tantaca Teatro, que ya ha cumplido 31 años. Yo soy autodidacta y como yo la mayor parte de la gente aquí, siempre que he trabajado en escuela siempre he hecho talleres, es decir, yo he hecho montajes. Trabajar trabajando, a mí me parece que es la mejor manera de enseñar. Yo les decía a gente que se apuntó al curso que simplemente iban a ver cómo alguien trabajaba, resolvía, se afrontaba situaciones o las preguntas que yo me hago cuando afronto un texto, ¿no? Testua David Harrowerren Blackbird izan da 2005-eko Edinburgoko jaialdian estrenatu zenetik munduan zehar eta hainbat hizkuntzatan taularatu den antzeslan arrakastatsua. Espazio bakar batean eta bi aktorerekin bakarrik Blackbirdek auzi zaila planteatzen du, heldu baten eta adingabe baten arteko harremana, onargarriaren eta onartezinaren arteko mugan non den. Tantiakakoek obra datorren urtean muntatzeko asmoa zuten De Feriako proposamena jaso zutenean. La feria se titulaba Fronteras. Entonces Blackbird es una función que vive en la frontera, absolutamente una frontera moral, ética, legal, etc. Cuando me plantearon hacer un trabajo en el contexto de la feria, que fuera eso, pues abrir un proceso de creación en un espacio pequeño, pues dije, joder, Blackbird es perfecta. Otsailaren amaieratik 15 antzerkizaleek baita antzerkiaren profesionalen batek ere, pausuz pausu jarraitu dute muntaketa prozesua. Se ha podido compartir desde la primera lectura de texto, es decir, la primera vez que te sientas con los actores en torno a una mesa, simplemente a leer el texto y a empezar a desengranar y a desentrañar las intenciones, los matices, el contexto sociológico en el que pasa la acción, todas las dudas que cuando lees un texto te planteas. Cada vez ha sido un poco como un hábito ya más cotidiano. El primer día pues era más extraño, ¿no? Empezar a dibujar una escena con texto en la mano o buscar intenciones con gente ya sentada a la vez, que todavía no hemos empezado, ¿no? ¿Puedo cerrar la puerta? Para los actores es un trabajo de una generosidad importante porque es desnudar tus inseguridades, tus procesos, a todo el mundo le gusta presentar, digamos, las cosas cuando ya tiene un nivel de seguridad y de garantizado, ¿no? ¿Qué podía haberte ofrecido yo que no fuera mi cuerpo de 12 años? Normalean nik horrelako lanak bakarka egin izan ditut. Nik uste eta aktore gehienak horrelako lanak personaiak lantzea eurek euren kabuz egiten dutela. Denak balio du, ez? Sinonia. Besten iritziak eta ikuspuntuak eta aberastu egiten gaituzte. Te escribí una carta. Al año de estar aquí te escribí una carta, ¿no la recibiste? Sobre todo esa cosa que los actores tenemos tan, tan interiorizada, que es el derecho a confundirnos, porque él es como una de las premisas del oficio, ¿no? Tú tienes derecho a equivocarte, porque para eso estás ensayando. Entxegu orokorraren osteko lehen txaloak dira, hilabete terdiko lanaren ondoren antzeslana estreinatzeko prest dago, eta denek ikasi dute zerbait. Sí que se ha podido ver un poco todo ese proceso, escenografía, iluminación, vestuario, por supuesto texto e interpretación y sobre todo un poco desde las claves de una dirección, ¿no? Más que nada lo que disfruto es de la manera de ejercitar, por ejemplo, el mando, ¿no? que es muy difícil. Que el espacio es una de las cosas más importantes cuando vas a hacer una creación, entender dónde va a ser, cómo va a ser, saber utilizarlo correctamente. Y casi dut aurrera egiten bai edo bai. Es guapa, atractiva, rubia, morena, alta, baja. Balio dizu, ikusteko ze indar daukasun zuk, eta indar hori daukasula, eta ezer ez dela ezinezkoa. Es una vez más aprender que esto es un oficio, que es un oficio duro, que lo empiezas desde el principio.
que tiene su punto de artesanía, pero artesanía muy manual, muy de martillito, de darle al cincelito y quin, 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 hasta que levantas algo que de repente luego se puede ver, ¿no? y enseñas a público. Horixe da falta den gauza bakarra, lana benetako publikoari erakutsi eta magia gertatzen ote den, lanak funtzionatzen ote duen ikusi. Nunca sabes, y afortunadamente es algo de lo bueno de este oficio, que nunca, porque si hubiera códigos y se pudiera referenciar y decir, ah, mira, es que con estos ingredientes el plato que voy a cocinar es un éxito, pues entonces el teatro pues, lo haría, pues, no sé, el BBV o Telefónica o, en fin, pues otro, en fin. Yo creo que lo bueno de la esencia teatral es que la receta no es fácil. Fernando Bernués eta Tantxaka 40 bider baino gehiagotan saiatu dira errezetarekin. Genero guztiak jorratu dituzte eta lan gogoangarriak eman dizkiote euskal antzerkiari. Talentuaren eta bizirauteko gaitasunaren eredu, aurten Max Sarietarako hautagai dira Soinujolearen semea obrarekin, ekoiztetxe pribaturik onenaren kategorian. Hombre, pues hace ilusión. A la vez me río porque, joder, con las dificultades que estamos pasando y lo complicado que es, si Tantxaka es la mejor empresa de producción, o sea, no quiero saber cómo estará la peor. Bueno, es lo que hay y bueno, y seguiremos encontrando caminos, sobre todo porque no sabemos hacer otra cosa, o sea, que tal. Bueno, no queremos hacer otra cosa, además.